Compañeros, hemos de empezar, por favor. Vayan a sus posiciones. Hemos de empezar. Compañeros, empezamos, por favor. Excelentísimo señor presidente del Partido Popular, excelentísima señora presidenta de la Comunidad de Madrid, excelentísimos señores alcalde de Madrid, presidente de honor del PP y miembros de su comisión ejecutiva, presidente del Tribunal de Cuentas, defensor del pueblo, presidenta de la Asamblea de Madrid, vicepresidente del Gobierno de Canarias, vicepresidentes y consejeros de la Comunidad de Madrid, autoridades, compañeros de los medios informativos, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica y British Telecom. Hoy, un día después de la disolución de las Cortes y de la convocatoria de elecciones generales, tenemos el honor de recibir al presidente del Partido Popular y candidato por este partido a la presidencia del Gobierno de España, don Mariano Rajoy. Sin duda, la precampaña y la campaña prometen toda suerte de emociones y golpes de efecto, como el que ayer produjo la noticia de que el presidente del Partido Popular propondrá a don Manuel Pizarro como segundo en la lista por Madrid y futuro vicepresidente económico del Gobierno si el Partido Popular gana las elecciones del 9 de marzo. No voy a seguir hasta que ustedes guarden silencio porque el acto no puede desarrollarse normalmente. Es el final de una legislatura compleja, especialmente tensa. Es el levantamiento de las expectativas, especialmente de aquellas fuerzas que pueden gobernar y de aquellas otras que acaso jueguen un papel decisivo en la formación de mayorías. Para muchos se acerca el momento de la verdad, el momento en que el Partido Popular recupere el gobierno de la nación. Por ello y para ello, don Mariano Rajoy, junto con el equipo de dirección del Partido Popular, ha venido trabajando con todas las virtudes humanas y políticas que le caracterizan y de las que dio muestra ya en sus dilatados servicios al Estado. Con el aval de los millones de españoles que otorgaron su confianza al PP en las últimas elecciones generales, el presidente Rajoy ha venido desplegando una estrategia de crítica y exigencia al Gobierno socialista que preside Rodríguez Zapatero, con inteligencia política, con cercanía a los ciudadanos y procurando en todo momento situar al Partido Popular en una posición central de la política española, con la legítima ambición de dirigir los destinos de España. Querido don Mariano, querido presidente, queridos amigos, permítanme que antes de cederle la palabra comparta con ustedes la noticia de la concesión del Premio Nueva Economía Forum 2008 a la canciller de Alemania, doctora Angela Merkel, una de las figuras sin duda más notables del Partido Popular Europeo. El premio que le será entregado el próximo día 31 pretende reconocer su carisma de estadista, su importante papel en el proceso de construcción europea y personifica en ella el reconocimiento de España al apoyo dispensado por Alemania en nuestro progreso y en nuestra cohesión social. Querido don Mariano, es una oportunidad extraordinaria y un honor recibirle hoy de nuevo en el Fórum Europa en momentos trascendentales para el futuro de España. Querido presidente, la tribuna es suya. Señora presidenta de la Comunidad de Madrid, señor alcalde de Madrid, señor presidente del Foro Nueva Economía, señoras y señores, queridos amigos, quiero empezar mis palabras dando las gracias a los organizadores por su invitación, a los patrocinadores por serlo
y a todos ustedes de manera muy especial por su más que muy amable presencia. Y entro ya en materia. Dispongo del tiempo que el sentido común determina. Voy a hablar de economía. Voy a hacer una intervención de tipo general. Algunas referencias a temas concretos serán solo apuntes y otros, sin embargo, procuraré desarrollarlos con más detalle. En cualquier caso, y como ya es habitual en encuentros de estas características, estoy a su disposición para lo que tengan a bien preguntar sobre lo que yo diga o sobre cualquier otro asunto. Señoras y señores, hoy quiero dar un mensaje de tranquilidad a los españoles, transmitirles confianza y decirles que nuestro país puede afrontar con éxito los desafíos que pesan sobre el futuro. Para ello, hace falta acertar en la descripción del escenario y dar respuesta a la compleja situación económica por la que atravesamos en estos momentos. Lo primero que hay que hacer es no eludir la realidad ni parapetarse detrás de las grandes cifras. Si queremos preparar a nuestra economía, tenemos que hacer un diagnóstico exacto sobre la situación a la cual nos enfrentamos. Hay que hacerlo sin alarmismos, por supuesto, pero hay que hacerlo también mirando de frente la realidad, sin cerrar los ojos ni haciéndose trampas en el solitario. Yo soy el primero que confía en España y en sus posibilidades. Por eso hoy quiero hablar de cómo mejorar la competitividad, el marco de estabilidad de precios o la calidad del empleo de nuestro mercado laboral. Quiero hablar de todas estas cosas porque creo que es posible que España pueda prosperar económicamente en los próximos años si no incurre en el error de confeccionar una agenda de prioridades tan mala como la que ha diseñado el Gobierno saliente durante estos 4 años. Creo que he repetido durante toda la legislatura que teníamos un Gobierno que se equivocaba en las prioridades, que no atendía los problemas de la gente y que se dedicaba a cuestiones que no tenían respaldo social mayoritario entre los ciudadanos. Al Gobierno no le ha interesado detenerse a pensar sobre el curso de la economía o sobre los verdaderos problemas de los españoles. Queridos amigos, yo he elaborado mi agenda política a partir de un diagnóstico fiel de la realidad y solo desde ella, identificando con realismo una serie de problemas que son graves, que son preocupantes, fundamentalmente, y pensando las medidas idóneas para resolverlos. Por un lado, se han roto los grandes acuerdos que deben regir los ejes fundamentales de la política nacional. Por otro, se ha gobernado de espaldas a los retos que un mundo global exige a una sociedad avanzada si quiere garantizar la estabilidad de su modelo social y económico. Para afrontar estos desafíos, hace falta movilizar al conjunto de la sociedad española con decisión y con responsabilidad. Hay que decirle cómo están las cosas y no ocultarlo, y hay que desplegar un liderazgo integrador que ponga en marcha las medidas que necesita nuestro país. En primer lugar, hay que recuperar los consensos nacionales que nunca debieron romperse. Y en segundo lugar, hay que poner a punto la economía española para que nuestro país se transforme en un líder en competitividad y creación de prosperidad. Pues bien, lo primero que haré nada más llegar al Gobierno será proponer al principal partido de la oposición 4 grandes acuerdos nacionales. El primero de ellos tendrá por objeto derrotar al terrorismo. El segundo de los acuerdos tendrá que ver con el modelo territorial de España. El tercer acuerdo que propondré al principal partido de la oposición tendrá como objetivo la política exterior. Tengo el propósito de intensificar las consultas con el líder de la oposición en esta materia. Quiero que se eviten los bandazos que perjudican a la imagen de nuestro país y le restan credibilidad e influencia. Finalmente, voy a plantear un consenso para trabajar conjuntamente en la consolidación y modernización de nuestro sistema de protección social, especialmente en lo relativo a la sanidad, el sistema público de pensiones y también la educación. Después de 30 años de fracasos sucesivos en materia educativa, es necesario encontrar una fórmula que despeje de una vez por todas las incertidumbres que pesan sobre la educación de nuestros hijos. Queridos amigos, lo que acabo de enumerar son los asuntos sobre los que considero vital un gran acuerdo nacional entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero no son los únicos. Yo me comprometo públicamente a que, si soy presidente del Gobierno, siempre mantendré abierto un cauce de diálogo con la oposición, sobre todo porque creo que el éxito de un líder político reside en saber implicar al principal partido de la oposición en las cuestiones más esenciales que afectan a la agenda nacional. Ese será mi primer gran objetivo. Y mi otro gran objetivo es preparar a la economía española
para asegurar el mantenimiento y la mejora de nuestro modelo social. Quiero hacer a nuestra economía más competitiva, menos vulnerable y que el crecimiento económico y el bienestar se extiendan a todos. El Gobierno no se ha preocupado o no lo ha hecho lo suficiente en estos 4 años. La inacción del Gobierno nos ha hecho más vulnerables a la crisis financiera internacional y a la subida de los precios de las materias primas y, en particular, del petróleo y los alimentos. Voy a hacer algunos comentarios de lo que ha sucedido, desde mi punto de vista, soy el líder de la oposición, a lo largo de esta legislatura. Los 3 primeros años de esta legislatura han sido los mejores de la economía mundial en el último medio siglo. El Gobierno de Rodríguez Zapatero lo tenía todo a su favor: el mejor contexto económico internacional, una economía con expectativas de mayor crecimiento, unas cuentas públicas en equilibrio por primera vez en décadas, un marco con instrumentos de estabilidad presupuestaria sólidos y un país moderadamente endeudado, con un déficit exterior reducido y con una inflación razonable. Esta debería haber sido otra legislatura en la que hubiésemos vivido un gran salto hacia adelante, tal y como habían sido las 2 anteriores. Teníamos que haber cimentado nuestro desarrollo económico para las próximas décadas. Sin embargo, el balance ha sido otro. España ha dejado de ser un referente internacional en política económica. Ya nadie habla hoy del milagro español. A las dificultades generales que afectan a todos los países desarrollados y que ustedes conocen mejor que yo, hay que agregar problemas propios de la economía española agudizados en estos últimos años. Voy a citarlos, porque solo desde el conocimiento de los problemas se puede resolver los mismos. Solo desde el conocimiento exacto de la realidad se puede atajar la realidad. Si no hay ningún problema, si todo va bien, si vivimos en el mejor de los mundos, ¿para qué vamos a hacer algún cambio? Por tanto, voy a citar lo que, en mi opinión, son los problemas. Se ha deteriorado la confianza en la economía española y en sus instituciones. El último informe del ICO, cito un organismo oficial, afirma que el índice de confianza de los consumidores ha caído casi 20 puntos, 19 largos, en tan solo un año. Se ha dañado el prestigio de los organismos reguladores, se ha intervenido en la economía y se ha debilitado el marco institucional. Poca confianza puede ofrecer un equipo económico que es incapaz de hacer un diagnóstico fiel de la realidad, sobre todo porque, como acabo de decir, no se pueden solucionar los problemas si para ese equipo no existen los problemas. En segundo lugar, se ha dañado la cohesión territorial de España. En la actualidad existe una seria preocupación por la unidad de nuestro mercado interior y por el mantenimiento de la solidaridad y la cohesión territorial. En un país tan descentralizado como España, es vital reforzar las instituciones que integran y coordinan el esfuerzo de todos en beneficio del conjunto de los ciudadanos y de las actividades económicas. Fraccionar el mercado no contribuye al progreso, y España lo que necesita es un marco único de libertad económica. En tercer lugar, España ha perdido peso en Europa y en el mundo. La caída de la influencia política de nuestro país en los foros internacionales afecta también a la expansión de la economía y a la participación de nuestro país en iniciativas y proyectos de interés. Durante estos años se ha hablado de la Alianza de Civilizaciones. Me parece muy bien, pero me gustaría que se hubiera escuchado la voz de España en temas tan importantes como discutir sobre el marco de liberalización del comercio mundial, sobre la integración de los mercados financieros internacionales, sobre los compromisos que asume Europa en materia de cambio climático o sobre cómo conseguir que la política agraria común trabaje para moderar los precios internacionales de los alimentos. En cuarto lugar, se ha agravado el déficit exterior. El saldo negativo de nuestra economía con el resto del mundo se sitúa en un 10% del PIB, el mayor de los países desarrollados. Este desequilibrio es 4 veces mayor que el que había en el año 2003. El euro creó un nuevo marco financiero que facilitaba financiar el déficit exterior en la economía española. Pero la crisis financiera internacional pone a prueba este marco. La gestión que el Gobierno ha hecho del gasto público no nos ha preparado para ello. El Gobierno tenía que haber sido más ambicioso y haber logrado un mayor margen de superávit y de reducción de la deuda pública. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido cambiar el modelo presupuestario. En los gobiernos en los que yo formé parte, hicimos el esfuerzo de reducir casi 7 puntos el déficit público. Tomamos decisiones difíciles y se logró la contención del gasto público en 6 puntos. Todo ello se alcanzó prácticamente sin variar la presión fiscal.
Frente a este modelo de gestión, el Gobierno socialista ha aplicado el suyo. Presume hoy de un superávit por encima del 2, es decir, ha realizado la mitad del esfuerzo que hicimos nosotros en cada una de las legislaturas anteriores. Y además ese superávit no es mérito suyo, ha salido del bolsillo de los contribuyentes, ya que hoy soportamos 2 puntos más de presión fiscal que en 2003. En quinto lugar, se ha producido un incremento sin precedentes de la inflación. El aumento de los precios, como es sabido, erosiona la calidad del crecimiento económico y empeora la competitividad. La inflación ha cerrado en 2007 con un 4,3, la más alta desde 1995. Este y no otro es nuestro panorama actual. La política del Gobierno no ha apostado por la liberalización y la competencia en los mercados. Ha mantenido un criterio presupuestario expansivo y ha contribuido de este modo al incremento de precios de nuestro país por encima del resto de países europeos. En este contexto de tensiones inflacionistas se ha producido una pérdida del poder adquisitivo de los salarios agravada en el caso de las familias con menor renta y aquellas que tienen que hacer frente al pago de una hipoteca. La política de estabilidad de precios exige una política presupuestaria de contención del gasto y una vigilancia permanente de los precios. Y, por último, se ha generado una pérdida de competitividad del sector empresarial. Hemos caído 6 puestos en el ranking de competitividad desde 2004, pasando del puesto 23 al 29. Pues bien, queridos amigos, yo estoy decidido a transformar este escenario. Quiero hacer de España un líder de competitividad y creación de prosperidad, pero al mismo tiempo adoptaré las medidas que hagan posible que todos los ciudadanos vean atendidas sus necesidades cotidianas y encuentren un cauce para sus aspiraciones. Para conseguirlo, quiero plantearles hoy algunas de las medidas, algunas, de política económica que llevaré a cabo si los españoles me prestan su apoyo el próximo 9 de marzo. En primer lugar, recuperaré la confianza de los españoles y de toda la comunidad internacional en nuestra economía. Ello exige trabajar para mejorar nuestro marco institucional, y así lo haremos. Fortaleceremos el papel de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en la evaluación y coordinación de políticas como la educación y la formación, el I+D+I, el medio ambiente, la política internacional y la vigilancia de precios. Reformaremos los organismos reguladores para aumentar su independencia, eficiencia y transparencia. Aprobaremos una nueva ley de unidad de mercado y crearemos una Comisión Nacional de Unidad de Mercado para garantizar la libertad económica en toda España. Esto exige también trabajar en aumentar la estabilidad. Los gobiernos del Partido Popular han demostrado que una política presupuestaria rigurosa, prudente y con una proyección plurianual contribuye a un saneamiento de las cuentas públicas y que es imprescindible para lograr la estabilidad presupuestaria, dinamizar la economía y dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de los ciudadanos. Superar los actuales desequilibrios económicos, inflación excesiva y endeudamiento exterior aconseja afianzar los criterios de estabilidad presupuestaria que han fundamentado el crecimiento de la economía y del empleo. Por eso, fortaleceremos el marco de estabilidad presupuestaria y perseguiremos objetivos más ambiciosos en esta materia. Reforzaremos la Ley General Presupuestaria y la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Así garantizaremos la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Incluiremos en los objetivos de estabilidad presupuestaria los compromisos futuros en áreas como las pensiones. Propondremos a las administraciones territoriales un marco de coordinación de las políticas presupuestarias que establezca límites al crecimiento del gasto en el sector público. Un marco que garantice que el techo de gasto en el sector público no puede crecer más de lo que lo haga la economía. Mi segundo gran objetivo será mejorar la competitividad de la economía española. Ser competitivos en un entorno globalizado es asegurar el crecimiento a largo plazo. Elaboraremos un nuevo programa de reformas económicas. La prioridad será mejorar el funcionamiento de los mercados en términos de eficiencia, transparencia y libertad de entrada y salida. Haremos reformas fiscales ambiciosas. Junto a la aprobación de un nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas, ahora anuncio que rebajaremos el impuesto sobre sociedades. El tipo medio en la Unión Europea se sitúa en torno al 23,5 con tendencia a la baja y es aún más reducido en los países de la ampliación, que cuentan con un tipo medio del 17%. Creo que la política de impuestos es un instrumento al servicio de la política económica y del bienestar social. Los países que han adoptado importantes reformas fiscales han logrado los mayores avances en su crecimiento económico y en sus niveles de bienestar. Y estoy convencido de que nosotros también podemos lograrlo.
Una reducción del impuesto sobre sociedades aumentará los niveles de inversión, la productividad y mejorará las rentas salariales. No podemos olvidar que también los trabajadores y consumidores soportan el impuesto sobre sociedades. Yo voy a proponer a los agentes económicos y sociales y, de manera muy importante, a las empresas, un acuerdo nacional sobre competitividad. El Gobierno del Partido Popular asumirá como parte propia el esfuerzo para reducir el impuesto sobre sociedades. A cambio, pediré un compromiso a las empresas. Quiero que desarrollen políticas al servicio de la competitividad. Este esfuerzo exigirá compromisos concretos y objetivos cuantificables en las siguientes líneas: medidas de igualdad y conciliación, un mayor esfuerzo en formación e innovación, un aumento de la inversión en capital productivo, un compromiso de avance en fórmulas de trabajo flexible, objetivos de eficiencia y ahorro energético, y adoptar como una prioridad básica el empleo estable para todos los ciudadanos. Quiero que los españoles tengan la seguridad de que con un Gobierno del Partido Popular se verán mejoradas y aumentadas sus oportunidades de empleo. Por eso, asumiré como compromiso remitir a las Cortes, en el primer periodo de sesiones, una reducción del tipo general del impuesto sobre sociedades al 25%, que se situará en el 20% en el caso de las pymes. Quiero decir, además, que no descartaré una reducción adicional del impuesto sobre sociedades hasta el 20%, siempre condicionado a que los agentes económicos y sociales asuman su esfuerzo y cumplan con sus objetivos y se vinculen en la mejora de la estabilidad presupuestaria, que para mí es una prioridad irrenunciable de la política económica. Señoras y señores, el avance de la competitividad y la mejora de la economía en general deben ir parejas a la creación de empleo. Mi tercer gran objetivo es lograr el pleno empleo. Pleno empleo para todos y en mejores condiciones también para todos. Propondré una reforma del Estatuto de los Trabajadores. Hay que adaptarlo a la realidad social y económica del siglo XXI. Hay que hacerlo mediante el diálogo con los agentes económicos y sociales. El objetivo es aumentar el marco de derechos y oportunidades de los trabajadores en áreas como el trabajo flexible, la conciliación de la vida laboral y personal, la formación a lo largo de toda la vida, la calidad en el entorno de trabajo y la igualdad y prolongación voluntaria de la vida laboral. Desarrollaremos, asimismo, una política nacional para mejora de la calidad de la educación que haga de la formación una política al servicio de la mejora de la competitividad y el aumento del bienestar social. Invertir en personas es la mejor política económica. En este sentido, el domingo detallaré algunas de las medidas que adoptaremos al respecto. Nos preocupa especialmente hacer de la conciliación un derecho efectivo. Y, finalmente, hablar de pleno empleo debe incluir también a todas las personas que desean trabajar. Estoy hablando especialmente de las mujeres que tienen que sacrificar sus empleos para cuidar a sus hijos y estoy hablando también de aquellos mayores de 65 años que desean seguir trabajando. Y termino. España necesita recuperar el consenso en los grandes asuntos que afectan al interés de todos los españoles. No podemos discutir lo que es España. No podemos no estar de acuerdo en la política antiterrorista. No podemos dar bandazos en política exterior. El Partido Popular y el Partido Socialista tienen que trabajar conjuntamente sobre estos temas. Además, tiene que asegurar al mismo tiempo algo tan importante para los españoles como son nuestros servicios públicos, y especialmente la sanidad, la modernización de nuestro sistema de pensiones y dotarnos de una educación de calidad a la altura de las exigencias de nuestro tiempo. Recuperados estos consensos, hay que centrar nuestra atención en lo importante. Hay que mejorar la vida de las personas. Eso pasa por asegurar el crecimiento de nuestra economía, aumentar la competitividad de nuestras empresas y extender el bienestar a todos, sin excepción. Es el momento de que España escriba su futuro. Este no me parece un objetivo imposible de conseguir. Tan solo hace falta capacidad de liderazgo y sentido de la responsabilidad para dar pasos en la buena dirección. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias, presidente. Pues como ve, muchísimas preguntas. Si te parece bien, comenzamos. Don Mariano, ¿le han satisfecho las matizaciones del presidente Zapatero hechas ayer a sus propias declaraciones al director del Mundo sobre el mantenimiento de contactos con ETA después del atentado de la T4?
Pues, sinceramente, ni me han satisfecho ni me han dejado de satisfacer. En el fondo, el presidente del Gobierno ha dicho lo que mucha gente sabía, que él estaba en conversaciones políticas con ETA y que después del atentado de la T4 siguió en conversaciones políticas con ETA. Después del atentado de la T4 no solamente continuaron las conversaciones políticas con ETA, sino que el Gobierno permitió que ANV, Batasuna, el brazo político de ETA, se presentara a las elecciones. Y, además, el Gobierno permitió aquel lamentable espectáculo que vimos todos los españoles, espectáculo de Juana Chaos. Por tanto, lo que ha dicho el presidente del Gobierno es algo que al menos muchos sabíamos. Pero me gustaría decir dos cosas más sobre este asunto. Es muy difícil poder confiar en una persona que en un asunto tan importante como este oculta la verdad a los españoles. Sinceramente, es muy difícil. Y, en segundo lugar, me gustaría decir que algunos fuimos objeto de toda suerte de críticas por decir exactamente lo mismo que el señor presidente del Gobierno ha dicho hace algunas fechas. No pido, como es natural, sería absurdo, una reparación de las críticas que se le hicieron a muchas personas, no solo a militantes del Partido Popular. Pero el tiempo, al final, coloca a cada uno en su sitio. Y en política, como en tantas y tantas facetas de la vida, hay algo que es muy importante. Y ese algo se llama confianza. Y es muy difícil confiar en una persona que en un asunto de estas características se ha comportado como lo ha hecho. A partir de ahí, mi posición sobre la lucha antiterrorista es muy conocida. Yo creo que no se debe negociar de ninguna de las maneras ni hablar de política con una organización terrorista. Porque la única posibilidad que tiene una organización terrorista de conseguir sus objetivos políticos es que alguien esté dispuesto a negociarlos. Y, por tanto, afirmar que no se está dispuesto a negociarlos es quitarle la única esperanza posible. Y eso, lógicamente, afecta a su moral, a sus ganas y a lo que ellos llaman su lucha. Y el segundo gran procedimiento para luchar contra el terrorismo es aplicar la ley y hacerla mejor, como hicimos cuando se aprobó la ley de partidos. Desgraciadamente, esta legislatura termina con una autorización del Parlamento al Gobierno de España, al que sea, para establecer un diálogo con ETA, de la cual, como es natural, yo no haré uso, y termina con ANV, es decir, con Batasuna o con ETA, en las instituciones democráticas. Verdaderamente, hacer a un partido medio legal y medio ilegal es algo sorprendente. Pero, insisto, todo esto nos lo podíamos haber ahorrado, todo, si el señor Rodríguez Zapatero simplemente hubiera cumplido su programa electoral, el acuerdo que firmó con el Partido Popular, y hubiera tenido mayor inteligencia, más generosidad, un poquito más de habilidad y mucha más grandeza con el principal partido de la oposición. Pero las cosas son como son. ETA no le va a ganar la batalla a una nación con más de 45 millones de habitantes y estoy absolutamente convencido de que vamos a derrotar a ETA, que es lo que quiere la inmensa mayoría de la sociedad española. Presidente, ¿cree usted que es cuestión de días o de horas que es inminente la ilegalización de ANV y del Partido Comunista de las Tierras Vascas? ¿Por qué precisamente ahora? Bueno, yo desconozco si hay voluntad o no en el Gobierno y en aquellos en los que el Gobierno pueda influir de impedir primero que ANV se presente a las elecciones generales y de instar el proceso de ilegalización de esta formación. Yo tengo que decir, y no hago sino reiterar algo que ya es conocido por todos los aquí presentes, que esto debió hacerse en el momento previo a las elecciones municipales. Pero en el momento previo a las elecciones municipales no se hizo porque, como muy bien ha dicho hace 48 horas, que no antes, el señor Rodríguez Zapatero, seguían las conversaciones con ETA. Entonces,
decidieron, vamos a dar una de cal y una de arena, vamos a decidir que ANV sea legal en un municipio e ilegal en el de al lado, vamos a decidir incluso que una persona pueda ser legal si se presenta al ayuntamiento, pero sea ilegal si se presenta al Parlamento Foral de Navarra, que es algo verdaderamente sorprendente desde el punto de vista jurídico. Ya no hago ninguna disquisición de tipo político. Por tanto, no sé lo que hará el Gobierno. Ahora, si de mí dependiera, yo instaría la ilegalización de ANV ya e impediría que el ANV se presentara a las elecciones. Y, desde luego, si el Gobierno lo hace, yo saldré públicamente a decir que, aunque tarde, eso es un paso en la buena dirección. Y me gustaría que, en materia de política antiterrorista, pudiéramos caminar como caminamos juntos durante muchos años, no hiciéramos experimentos y escucháramos a todos aquellos que realmente conocen a fondo las cosas. Yo también he sido ministro del Interior, yo también he recibido recados, pero cuando uno asume una responsabilidad, y ministro del Interior es una responsabilidad menos importante que otro, es bueno preguntar, es bueno escuchar y es bueno consultar a los que saben, sean adversarios políticos o sean miembros de tu propio partido. Presidente, desde varios medios presentes en este acto le preguntan y quieren que confirme usted que propondrá dentro de unos días, me parece que mañana, al órgano correspondiente del partido la incorporación de don Manuel Pizarro como segundo de la lista por Madrid y como futuro presidente, perdón, vicepresidente del Gobierno en materia económica si usted gana las elecciones. Y le dicen también, ¿qué tiene don Manuel Pizarro que no tenga don Pedro Sorbes? Tendría su gracia que yo desmintiera ahora la noticia que aparece publicada en los distintos medios de comunicación. Ahora, ¿y qué pasa si lo hago? No lo haré. He propuesto al Comité Electoral que Manuel Pizarro sea candidato número 2 en la lista de Madrid, pero no he hablado con el señor Pizarro de nada respecto del futuro. Es decir, no he hablado con el señor Pizarro de su participación o no en el Gobierno, como no he hablado con nadie de su participación o no en el Gobierno y como no hablaré con nadie de su participación o no en el Gobierno hasta que los españoles digan si yo tengo o no que formar Gobierno. Yo creo que Manuel Pizarro es un hombre extraordinariamente competente. Creo que es un hombre que ha acreditado que sabe defender principios y los intereses de las personas que se ven afectados por sus decisiones. Y, por tanto, también sabrá defender los intereses generales. Y creo que el hecho de que el señor Pizarro se incorpore a la política es bueno no para el Partido Popular o para mí, que también es fundamentalmente bueno para la política. Porque hay mucha gente que puede tener la tentación de llevar una vida más fácil. Y saben ustedes que, aunque todos estamos en política voluntariamente, porque queremos, pero es verdad que es una actividad dura, compleja y difícil. Por tanto, yo estoy muy orgulloso de que Pizarro me haya dicho que sí y de proponerlo a su partido. ¿Qué tiene Manuel Pizarro que no tiene Solves? Yo tengo el mayor de los respetos, como es natural, hacia el señor Solves, pero yo creo que Pizarro lo que tiene es muchas más ganas que el señor Solves, tiene muchísimo más coraje, tiene mucha más fuerza, tiene un diagnóstico de la economía española mucho más ajustado a la realidad y, por tanto, estoy absolutamente convencido de que ha entrado y ayudará al Partido Popular a trabajar en la línea de lo que he dicho a lo largo de mi intervención. Resulta sorprendente ver a los miembros del Gobierno, particularmente al presidente del Gobierno, lo ha dicho aquí no hace demasiadas fechas, hablar de que no es patriótico el criticar la situación económica española. Yo creo que lo que no es patriótico es ocultarle la verdad a la gente. Y al señor
presidente del Gobierno, le sucede exactamente lo mismo que al señor Solbes, que como las cosas van tan bien y como creen que todo va tan bien, pues es evidente que no necesitarán tomar ninguna medida económica, porque si las cosas van tan bien, ¿para qué vamos a tomar alguna medida económica? Esto es como aquel ciudadano que va a un médico, el médico le dice, oiga, está usted muy bien, aunque el ciudadano no se encuentra tan bien, va a un segundo médico y le dice, oiga, tiene usted que hacer esto, tomar estos medicamentos, y el primer médico, pues en lugar de reconocer su error, se dedica a criticar al segundo médico y además se dedica a criticar al ciudadano que va al segundo médico porque quiere curarse. Por tanto, tiene ganas, tiene ideas, tiene un mayor conocimiento de la realidad económica española y, sobre todo, tiene una voluntad reformista, que es lo más importante. Yo la crítica más importante o el reproche mayor que le hice al señor Solbes en esta legislatura, donde participé en todos los debates que se produjeron sobre los presupuestos generales del Estado, fue que la política de no hacer nada, la política del tancredismo, era enormemente peligrosa. Entonces, se ha vivido muy bien de la herencia, ya he dicho antes, que recibieron la mejor herencia que nunca ningún gobierno de la democracia había recibido, porque es verdad que el contexto internacional desde el punto de vista económico era como nunca, y al final realmente la única medida, es decir, que yo puedo aplaudir, fue que hay un superávit, efectivamente, en las cuentas públicas, pero es evidente que ese superávit deriva en buena parte de la enorme recaudación que se produjo, producto de decisiones anteriores, y deriva en buena parte del aumento de la presión fiscal, y se hizo aumentando siempre el gasto público por encima del crecimiento de la economía. Por tanto, si tuviera que resumir, tiene voluntad reformista, tiene un mejor diagnóstico de la situación económica y tiene más ganas y más coraje. Presidente, no le vamos a dedicar mucho más tiempo al tema de las listas, porque usted seguramente me va a decir que no procede, que no es el momento, pero le voy a leer algunas preguntas que han venido de las mesas de prensa. María Jesús Güemes, del Diario Público, dice: para que Pizarro sea el titular económico de su futuro gobierno, ¿no le afecta que no pueda tomar decisiones sobre Endesa u otras compañías por estar sometido a la ley de incompatibilidades de altos cargos? Israel García Juez, del Diario Negocio, dice: ¿es el fichaje de Pizarro el inicio de una larga lista de gente para reforzar el competido tema de la economía? También le preguntan: ¿habrá varios casos de incorporación de alcaldes del PP a las listas del Congreso? ¿Podría confirmarnos hoy lo que ya es un clamor, la incorporación del alcalde Ruiz Gallardón a la lista por Madrid al Congreso? Y Javier Carro, de La Voz de Galicia, dice: Galicia ha sido y es cantera del PP. En su natal Pontevedra, ¿quién será número uno en las listas? Y ya no le pregunto más sobre este tema. Bueno, ya saben ustedes que las listas no las decido yo, sino que las listas las decide el Comité Electoral del Partido Popular, y por tanto no voy a responder a preguntas sobre listas. Ni va a haber más fichajes ni va a dejar de haberlo. Es que el Partido Popular es un partido con más de 700.000 militantes y es un partido con un equipo económico muy acreditado. Son precisamente personas que han estado trabajando con nosotros en el Gobierno durante 8 años, las personas que están elaborando lo que es el programa económico del Partido Popular, que será, como fue la política del Partido Popular, el ámbito económico muy ambicioso para los próximos 4 años. Por tanto, sobre el tema de listas, efectivamente, como decía don José Luis Rodríguez, esto es algo que tendrá que resolver el partido y que yo no entraré en ello. Y en el tema económico, pues yo estoy muy contento y muy satisfecho del equipo que tengo. Es un equipo muy potente y, además, es un equipo que ha acreditado ya mucha sapiencia a lo largo de muchos años que estuvieron en el Gobierno de España. Eduardo Sánchez, de SoyTú.es, dice: hoy se celebra en Madrid la cumbre de la Alianza de las Civilizaciones, con 400 personalidades y varios dirigentes internacionales, incluido el secretario general de la ONU. ¿Sigue usted opinando que es una invención barra ocurrencia del presidente del Gobierno? Y hay otra pregunta que dice: Zapatero ha prometido al primer ministro Erdogan que le apoyará, que apoyará la integración de Turquía en la Unión Europea. ¿Cuál es su posición en relación con este tema?
Mi posición en relación con Turquía es la posición que ha mantenido la Unión Europea. Es decir, hay un acuerdo para negociar con Turquía, un acuerdo que se ha adoptado en un Consejo Europeo, no recuerdo exactamente en cuál de ellos. Por tanto, se ha adoptado por unanimidad. Me parece que la fecha de la que se hablaba era el 2014 y se le exigía a Turquía, como en su momento se le exigió al resto de los países que se integraron en la Unión Europea, el cumplimiento de una serie de requisitos de carácter político y de carácter económico. Por tanto, en la medida en que Turquía sea capaz de hacer todas las reformas políticas y económicas que el propio Consejo Europeo en su día determinó, pues yo soy partidario de la entrada de Turquía. En la medida en que no se cumplan los requisitos que se le han planteado a Turquía, pues lógicamente seré partidario de que no entre hasta que los cumpla. Esa es mi posición, que es la posición que he mantenido ya siempre a lo largo de esta legislatura y lo he hecho también en el Congreso de los Diputados. Bien, hoy hay una reunión de la Alianza de Civilizaciones en Madrid a la que asisten mandatarios muy importantes, los presidentes de Finlandia, de Eslovenia, de Malasia, de Argelia y el señor Rodríguez Zapatero. Es sin duda alguna una reunión muy importante. A mí todo lo que sea hablar, dialogar, comentar y buenas intenciones, intentar construir de cara al futuro, me parece bien y, por tanto, yo estoy muy a favor de que, en fin, de que se hable y de que, pero en fin, me gustaría que las buenas intenciones se plasmaran lógicamente en cosas concretas. Ahora, dicho eso, yo, por tanto, que me parece bien, no tengo nada que decir. El objetivo más importante de nuestra política exterior debe ser la defensa de la libertad, la defensa de los derechos humanos y la defensa de la democracia. Y, por supuesto, la defensa de los intereses de los españoles y la mejora del bienestar de todos los ciudadanos. Ese es, para mí, el objetivo más importante. A mí me gustaría que muchos de los países que nos acompañan en la Alianza de Civilizaciones tomaran decisiones en defensa de los derechos humanos, consideraran que los hombres y las mujeres son iguales, que los castigos de nuestro código, de sus códigos penales, pues sean proporcionales a los delitos que se hayan cometido. Por tanto, me parece bien que se hable, nunca me opondré a que se hable ni a que se dialogue, pero insisto, yo creo en los valores de la sociedad occidental, que son democracia, libertad, derechos humanos y respeto a las personas. Lo más importante para mí son las personas. Y por encima de las personas, de las constituciones, de las leyes y de todo, está la vida, sus derechos y sus libertades. Somos, ante todo y sobre todo, seres humanos. Por tanto, para mí, lo más importante es que se hable de seres humanos, de sus derechos y de sus libertades y del respeto a los mismos. Espero que se hable de eso y espero que entre todos seamos capaces de proporcionar o ayudar a que los demás tengan lo mismo que tenemos nosotros. Porque yo creo que todos los que estamos aquí queremos para los demás lo que nosotros tenemos: libertad, derechos humanos y respeto a la gente. Y, por tanto, a partir de ahí, cada uno haga lo que quiera. Asier Martí Arena, del diario Metro, dice: el Reino Unido acaba de redoblar su apuesta por la energía nuclear. ¿Qué actitud mantendrá el PP en caso de llegar a la presidencia del Gobierno? Hay más, disculpe, perdón, presidente. Mientras que el Partido Socialista, según el compromiso adquirido por Zapatero con Sarkozy, tiene el propósito de importar de Francia energía producida con nuclear. Y Jason Harris dice: piensan eliminar la tarifa eléctrica, pero eliminarla de verdad, no con maquillajes. Es una medida impopular, pero necesaria, dice Jason. Bueno, estamos en un proceso de liberalización de tarifas con fecha fija y, lógicamente, pues respetaremos ese proceso que ya está, en fin, establecido y el que, pues, sobre el que, por otra parte, pues ya ha tomado posición la Unión Europea. Sobre el tema de los nucleares, mire, en este momento en España el 20%, más o menos, la energía procedente del carbón, la del fuel oil y la de los ciclos combinados en el nuclear están a la par, ¿no? Más o menos
carbón nuclear y la energía de fluoroil pues deben suponer, en fin, cada uno el 20-tantos% de la energía eléctrica en España. Yo soy partidario de mantener las actuales centrales nucleares. Soy partidario de mantener los actuales emplazamientos. Creo que este es un asunto muy importante. Francia, efectivamente, pues debe tener aproximadamente el 70% o el 80%, no lo sé exactamente, de su energía, esa energía nuclear. Y claro, lo que me sorprende es que algunos, me refiero fundamentalmente al presidente del Gobierno, diga que va a luchar contra el cambio climático mientras aumenta, porque España es el país que más ha aumentado de la Unión Europea las emisiones de CO2, aumenta y mucho las emisiones de CO2, y diga que él es muy antinuclear, pero no plantee ninguna suerte de alternativa. Más si es muy antinuclear, lo que puede hacer es quitar las centrales, ¿no? Es decir, que yo creo que se hace mucha demagogia en relación con este asunto. Ahora hay un compromiso de la Unión Europea sobre las energías renovables, que yo desde luego apoyo. Trabajaré para que haya un marco estable, reglas de juego claras, sensatas y que respondan al sentido común. Estoy a favor de las energías renovables, pero también estoy a favor de mantener los actuales emplazamientos nucleares. Incluso hay países, yo creo que Finlandia o Reino Unido, alguno de ellos, pues que están trabajando ya en la energía nuclear. E insisto, tiene su gracia que ahora vayamos a importar de Francia, donde el 70 o el 80% de la producción es de energía nuclear. Por tanto, ya en concreto, yo mantengo los actuales emplazamientos. Pues seguimos, si le parece bien, con el tema fiscal. Juan Emilio Maillo, del Economista, dice: ¿qué condiciones habrán de cumplir las empresas para que el impuesto de sociedades baje el 20%? ¿Cuánto costará esta reforma? Usted, le dicen en otra pregunta, ha reiterado su propósito de reformar el impuesto sobre sociedades y bajar sus tipos. El presidente Zapatero prefiere la reforma del IRPF. ¿No habrá propuestas del Partido Popular en relación con el impuesto de la renta? Y también le dicen, en concreto Luis Losada, de Intereconomía, si puede detallar su propuesta de discriminación fiscal positiva para las mujeres y en qué se basa para afirmar que las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. Vamos a ver. Es que son varias cosas. La primera, ¿cuál era? No, simplemente recuérdame. El tema del impuesto sobre sociedades. ¿Qué condiciones habrán de cumplir las empresas para que el impuesto sobre sociedades baje el 20%? ¿Cuánto costará la reforma? Bien, vamos a ver. Sí vamos a hacer una reforma del impuesto a la renta. Es decir, vamos a hacer una reforma del impuesto de la renta que anunciaremos en su momento, y hasta el momento presente lo que sí hemos manifestado es que aquellas personas que ganen 16.000 euros o menos no pagarán impuestos sobre la renta de las personas físicas y además no serán objeto de retención. Por tanto, sí haremos una reforma al impuesto sobre la renta. Haremos también una reforma del impuesto de sociedades. Hay algunos datos que tenía por aquí o que debería tener por aquí que son muy ilustrativos de cómo está el impuesto de sociedades en el resto de los países europeos, ¿no? Pero decía yo antes que la media europea está en el 23,5 el impuesto de sociedades, pero es que hay países con el 10%, mucho Irlanda, todos los países de la Europa del Este en general pues tienen Bulgaria el 10%, Chipre tiene el 10%, Lituania, Letonia, Rumanía, Irlanda tiene el 12,5% y ha experimentado un crecimiento económico verdaderamente sorprendente, como todos ustedes saben. Polonia, Eslovaquia, Islandia tienen el 19% o el 18%, la media de la Unión Europea es la que está en el 23%, y yo creo que España en este momento puede hacer una rebaja importante del impuesto de sociedades, como lo he anunciado. Creo que la rebaja del impuesto de sociedades va a aumentar mucho los niveles de inversión, creo que va a aumentar la productividad y que creo que va a contribuir a mejorar las rentas salariales. Creo que estamos en condiciones de hacer una reforma fiscal importante, tanto en IRPF como en sociedades. Ya lo hicimos en su momento. Nosotros en su momento, que partíamos de una situación de un déficit público de más del 6% y también partíamos de un nivel de endeudamiento, de deuda pública enormemente elevada, pues hicimos reformas muy ambiciosas, sobre todo en la renta, también en sociedades, pero menos sobre todo en renta. Y yo quiero recordar que en el año 1999 entró en vigor la reforma de la renta que hicimos en el 98, que fue una reforma muy importante.
Hubo una mínima bajada de recaudación, pero al año siguiente, en el 2000, la recaudación del IRPF subió el 13% y al año siguiente, en el 2001, la recaudación del IRPF subió el 11%. Por tanto, hicimos reformas en renta, hicimos reformas en sociedades, hicimos reformas importantes que afectaron a las pymes, se hicieron reformas en sucesiones y donaciones y, al final, lo que se produjo fue un incremento de la actividad económica, se produjo un aumento del dinero en manos de las personas y lo que se produjo, al final, fue una mayor recaudación fiscal. Por tanto, yo creo que en este momento, si queremos tomarnos en serio de verdad la competitividad de la economía española, creo que tocar el impuesto de sociedades es una decisión muy importante. ¿Qué le voy a pedir yo a las empresas? Pues, en primer lugar, medidas de igualdad y conciliación de la vida laboral. Esto es muy importante. Le pediré un mayor… Es muy importante. Piensen ustedes que en España trabajan 12 millones de hombres y 8 millones de mujeres. Y hay muchos países de la Unión Europea donde la cifra es exactamente igual. Y hay muchas mujeres que no trabajan por la tremenda dificultad que tienen para conciliar la vida laboral y familiar. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo. Hay que, por lo menos, tener las ideas claras y la determinación y coraje para ir dando pasos en la buena dirección. Si nosotros conseguimos aumentar nuestra población activa ocupada, nuestra tasa de actividad, pues, sin duda alguna, nuestro país tendrá mucho mayor crecimiento y habrá mucho mayor bienestar. Pediremos un mayor esfuerzo en formación e innovación. Este es un tema capital. España no va a competir en el futuro con materias primas. Como es evidente, España puede competir con españoles bien formados, con españoles adaptados al mundo en que vivimos, con españoles preocupados de atender a los cambios que se están produciendo constantemente en el mundo. Eso es muy importante hacerlo en materia de educación, desde la educación pública, desde la privada, pero también es muy importante un compromiso por parte de las empresas. Pediremos también un aumento de la inversión en capital productivo, un compromiso de avance en fórmulas de trabajo flexible. Ya hay algunas empresas que han dado pasos importantes en esa dirección, pero creo que esto, sin duda, puede servir para que muchas personas también se puedan incorporar al mercado laboral. Y pediremos objetivos de eficiencia y de ahorro energético y adoptar como prioridad básica el empleo estable para todos los ciudadanos. Yo creo que en este momento no estamos en la situación del año 1996, donde el objetivo básico era la entrada en la Unión Económica y Monetaria. En este momento estamos en una situación diferente. Estamos en un mundo abierto, estamos en un mundo global, estamos en un mundo cada vez mucho más competitivo y por eso decía yo en mi intervención inicial que en esta legislatura hemos confundido, han confundido quienes gobiernan las prioridades. La prioridad debería haber sido preparar a España para competir en este mundo, porque eso al final es la mejora del bienestar y riqueza de la gente, y aquí el objetivo nacional pues no lo ha habido. Es decir, nadie, a cualquier persona de las aquí presentes o a cualquiera que se le pregunte cuál ha sido el objetivo de esta legislatura, España pues en un determinado momento tuvo como objetivo la transición o entrar en la Unión Europea, a entrar en el euro. El objetivo de esta legislatura pudo ser la negociación con ETA o la discusión sobre lo que era España o una revisión de la historia de España. Pero no hubo un gran objetivo nacional detrás del cual pudieran sentirse todos los ciudadanos españoles y pudieran, lógicamente, tener una cierta ilusión. En cuanto a que hay diferencia entre los sueldos de mujeres y hombres, lo dicen todas las estadísticas y lo dice la vida misma. Yo creo que es un hecho objetivo que nadie ha puesto en tela de juicio. Y yo creo que una de las razones por las que yo voy a hacer, que este es un asunto discutido y que tiene gente a favor y otra gente que no están a favor, una medida de discriminación positiva en la renta de las mujeres, es precisamente por lo que he dicho. Porque hay 12 millones de hombres trabajando y 8 millones de mujeres trabajando. Pero medidas de estas características también se han adoptado en su momento por gobiernos del Partido Popular, como la ayuda a las madres que trabajaban y algunas otras. Por tanto, esto es una medida que yo entiendo que haya gente que no pueda compartir, pero yo creo que es muy importante si queremos de verdad llegar a una igualdad real y efectiva. Es decir, si queremos que lo que diga la ley al final sea así en la realidad. E insisto, nuestro reto debe ser aumentar la población activa, la tasa de ocupación y, por tanto, en este momento lo más importante es ocuparse de las mujeres, porque además la tasa de paro es el doble en las mujeres que en los hombres. Sí, los temas voy a tratar de abreviar, pero
Insisto, hay muchas preguntas todavía y muchos temas planteados pendientes. Rafael Navas, presidente de Júbilo, dice: usted ha anunciado, si gobierna, la creación de un Ministerio de Familia y Bienestar Social. A la vista de la falta de coordinación sociosanitaria, gravísimo problema actual, ¿no sería más conveniente o también conveniente fusionar sanidad con asuntos sociales? Aurelio Alonso Cortés, articulista del diario Expansión, le pregunta: ¿volverá con usted como presidente a ser el matrimonio una unión entre hombre y mujer? ¿Se corregirá el aborto a la carta? Yo, en relación a la regulación del aborto, no voy a plantear ninguna modificación. Ya no lo hicimos cuando estábamos en el Gobierno entre los años 96 y 2004. Lo que sí exigiré, como es natural, es que se cumpla la ley. Muchas veces no es tanto un asunto de que se de modificar las leyes como que se dé cumplimiento a las leyes. Lo que sí es muy importante es hacer mucha pedagogía y darse cuenta de lo que sufre una mujer que se ve obligada a abortar. Pero creo que la regulación actual es una regulación. Yo comprendo que hay gente que no lo pueda opinar, que tiene un consenso social, y lo que hay que hacer es ayudar y apoyar, lógicamente, a todas las mujeres que tienen que tomar una decisión tan difícil y tan compleja como es esta. En relación con el asunto del matrimonio homosexual, mi postura, todos ustedes la conocen, porque la llevaba en mi programa electoral, es la regulación de unas uniones de hecho, no llamarle matrimonio, y mi posición contraria a la adopción. Es una regulación que es la que tienen la inmensa mayoría de los países del mundo, con excepción de cuatro países que efectivamente le llaman matrimonio. Así se lo planteé en su día al señor Rodríguez Zapatero. Creo que habría mucho más consenso en la sociedad española si hubiéramos tomado una decisión de esas características, y por eso le decía yo al principio de mi intervención que un presidente del Gobierno debe intentar gobernar para todos, debe intentar ver qué es lo que piensa la mayoría de la sociedad española, y en algunos temas que son muy difíciles y muy polémicos debe buscar acuerdos y debe buscar consensos, ¿no? Por tanto, en este momento nosotros tenemos recurrido eso ante el Tribunal Constitucional, y a partir de ahí pues tomaremos la decisión que haya que tomar en su momento. En relación al Ministerio de Bienestar Social y Familia, ya hay muchos países de la Unión Europea, muchos no, pero hay algunos donde hay un Ministerio de Familia, tendrá competencias transversales, y hay también, sin duda alguna, en la creación de este ministerio, pues un mensaje al conjunto de la sociedad española. Yo creo en la familia, yo defiendo la familia. Creo que la sociedad española en este momento requiere también que se afirmen valores, que se afirmen principios. Una sociedad no se puede construir sobre la base de que todo vale, sobre el relativismo en todo, no, sobre la base de no distinguir ni entre actuaciones ni entre personas. Y, por tanto, yo creo en la familia como célula básica de la sociedad. Allí es donde, por supuesto, donde nacemos, donde vivimos, donde aprendemos, donde conocemos valores, donde hay afectos. Y realmente, pues allí en la familia es donde los momentos de dificultad y duda, allí podemos siempre ir. En este ministerio se incluirá todo el área de bienestar social, todo lo que es la acción social del Gobierno. En este ministerio se incluirá también la política de vivienda. Yo a este ministerio le llamo el Ministerio de las Personas, y muy probablemente también, es algo que cerraremos en las próximas fechas, se incluirá la sanidad en este Ministerio de Bienestar Social y de Familia, donde ahora no tenemos gestión. Saben ustedes que está transferido a las comunidades autónomas. Hay varias preguntas sobre educación, presidente. José Manuel González Huesa, director general de la Agencia de Noticias Servimedia, dice: si llega al Gobierno, ¿modificará usted la ley de educación? ¿Intentará alcanzar un consenso en esta materia, que ha sido modificada varias veces en los últimos años? Y en este mismo sentido le pregunta también Amparo Hernández Gómez, del diario de Soria, dice: ¿qué piensa hacer usted para mejorar la educación en España? Disculpe, también del plural. Si llega a la presidencia del Gobierno, ¿piensa reformar la educación por su cuenta o, por primera vez, piensa sentarse con el PSOE y ponerse de acuerdo para atajar este problema? Yo lo he dicho antes, yo sentarme me siento, pero cuando la gente dice
Es que aquí ha habido demasiadas leyes de educación. No, realmente aquí ha habido la LOCSE, recordar que fue del año 1989 o 1990, que fue y es una mala ley. Y luego hubo una segunda ley, que fue la del Partido Popular, a la cual ni siquiera se le permitió la entrada en vigor, porque fue una ley que se aprobó en la segunda legislatura. A las 48 horas de tomar posesión, el nuevo Gobierno derogó la ley que había aprobado el Partido Popular, que era un paso en la buena dirección, y se ha aprobado una ley que, en mi opinión, tiene la misma filosofía y parte de los mismos principios que la LOCSE, pero que es peor todavía, porque rebaja el nivel de exigencia y, por tanto, rebaja el nivel de calidad. Por tanto, yo me sentaré con quien tenga que sentarme, y además lo he dicho al principio de esta intervención. Pero todos sabemos, lo sabemos todos, incluidos los socialistas, incluidos los que hicieron la ley, que esta ha sido una mala ley. Y no es un problema de informe PISA o de estadísticas nacionales o internacionales. Es un problema de que cualquier persona normal, esto es como la economía. Usted puede dar todas las estadísticas que quiera, que están bien las estadísticas. Y puede hablar de la inflación y decir que es el 4,3%. Pero basta ir por la calle y escuchar a la gente para saber lo que pasa. Con educación pasa exactamente lo mismo. Y, por tanto, es decir, si queremos ser algo en el mundo y si no queremos engañar a la gente y a las personas, necesitamos personas más formadas y personas mejor preparadas. Es decir, bueno, aquí tenemos debates en España verdaderamente inauditos. Ahora mismo en Galicia, pues ya el 100% de la educación tiene que ser en gallego. Yo no me opongo a que se haga una parte de la educación en gallego, a que la gente sepa gallego, sepa catalán. Estoy a favor, es más, no es solo que no me oponga, pero me parece que lo que tiene más sentido es que desde los 3 años, además, también se pueda estudiar inglés y, por supuesto, se pueda estudiar español, entre otras cosas, porque son los 2 idiomas más importantes del mundo. Entonces, me parece que aquí estamos discutiendo sobre si se le crea traumas con los suspensos a los alumnos, sobre si vamos a utilizar o no la educación para crear conciencia nacional o para defender los derechos colectivos, y eso es disparatado, porque el mundo no va por ahí. Eso es lisa y llanamente ir dando pasos en la mala dirección, ir dando pasos hacia atrás. Y yo quiero dar pasos en la buena dirección. Y, por tanto, hay que mejorar la formación de la gente desde niño, hay que mejorar la formación de la gente en la universidad, en la formación profesional y luego también en las empresas. Insisto, en este momento la única forma que tiene España de competir en el mundo es con personas que sepan, con personas que estén actualizadas y con personas con conocimiento. Y es lamentable que el debate en España sea sobre la educación de la ciudadanía o sobre la lengua en la que se va a estudiar en los distintos colegios. El debate tenía que ser qué vamos a hacer para tener gente más competente y más seria. Y creo que estamos engañando a los jóvenes, a los padres que tienen sus hijos y a los abuelos que tienen sus nietos. Entonces, yo me sentaré con quien quiera sentarse conmigo, pero este es uno de los retos más importantes que tenemos al futuro, donde hay que suprimir los dogmatismos, los apriorismos, la ideología, y lo que hay que hacer es una educación de verdadera calidad. Porque, además, estamos hablando de igualdad de oportunidades y aquí corremos el serio riesgo, tiene gracia, parece que esto a los socialistas o a algunos socialistas no les preocupa. Aquí estamos corriendo el serio riesgo de establecer 2 categorías dentro de los españoles. La de aquellos que tienen un papá que sabe y además tiene dinero y los puede mandar a estudiar fuera o los puede mandar a estudiar a determinado tipo de colegios, y la de aquellos que no pueden. Eso es el mayor atentado contra la igualdad de las personas, porque afecta a la igualdad más importante, que es la igualdad de oportunidades. Y esta es una responsabilidad descomunal del Partido Socialista. Insisto, ya debatir sobre las lenguas y sobre todas estas cosas no deja de tener su gracia y resulta absolutamente lamentable. El periodista Antonio Regalado le dice: el señor Mas acaba de decir que no pactará con el PP si no retira el recurso ante el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. ¿Aceptará usted ese chantaje si necesita los votos de CiU? Hay una pregunta que dice: ¿usted escribiría su pronóstico electoral en un papel, lo metería en un sobre cerrado, se lo entregaría a un tercero, como hizo el presidente Zapatero en la entrevista con el director del Mundo? No, en relación a esta pregunta, pues me parece un cotilleo. Pero vamos, yo no lo haría, ¿no? Y en relación con la primera pregunta,
El señor Rodríguez Zapatero ha dicho que quien gane que él no intentará formar gobierno si no gana las elecciones y yo tampoco. Y, por tanto, es evidente que si el señor Rodríguez Zapatero cumple su palabra, yo, desde luego, la mía la voy a cumplir, formará gobierno el partido que tenga más diputados en el Congreso de los Diputados. Yo, si formo gobierno, me dirigiré, en primer lugar, al Partido Socialista para hablar de los temas a los que antes he hecho referencia. Yo creo que es obligado un consenso sobre el modelo territorial. Creo que es obligado. Me parece disparatado que el modelo territorial y lo que sea España se pacte, como ha ocurrido en esta legislatura, entre un partido nacional y un partido nacionalista. Eso no es un consenso nacional, eso es un consenso. Los consensos nacionales son entre los grandes partidos que son alternativa de gobierno. Y España lo tiene que decidir los grandes partidos que son alternativa de gobierno. Y esa tesis del señor Rodríguez Zapatero, que yo le dije que era una equivocación y es una equivocación, de que los consensos sobre los estatutos son entre los dos grandes partidos mayoritarios en cada comunidad autónoma, me parece disparatado. Porque cuando uno toma una decisión sobre el estatuto de autonomía de una determinada comunidad autónoma, está tomando una decisión sobre España. Porque en ese estatuto de autonomía se toman decisiones como, por ejemplo, en qué se tiene que gastar el dinero, el Estado, los recursos que son de los contribuyentes. Por tanto, eso me parece un tema capital. Figúrense ustedes que en Alemania decidan lo que es Alemania la CDU con dos partidos de Baviera. Oiga, el resto no tienen derecho a opinar. Por tanto, ese consenso me dirigiré diciendo, yo quiero llegar a un acuerdo sobre esto. Igual que plantearé una reforma de la Constitución donde todas las decisiones que afectan a lo que son poderes básicos del Estado, como por ejemplo el tema judicial, deben adoptarse al menos por 3/5 partes de los miembros del Congreso. Porque no tiene sentido que se decida la ley orgánica del Tribunal Constitucional entre un gran partido nacional, como ha ocurrido en esta legislatura, y un partido nacionalista, porque al final pues acabamos generando problemas como los que se han producido en esta legislatura. Para mí esto es de sentido común, y esto no habría que ponerlo en una ley. Yo soy partidario de que se ponga en la ley que las reformas de los estatutos requieren 2/3 en el Congreso de los Diputados. Pero es que antes había un valor entendido que decía, oiga, estos temas nadie toma decisiones unilaterales por ellos si no es con un acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales. Y eso lo respetó todo el mundo. Lo respetó Suárez, Calvo Sotelo, González o Aznar. A nadie se le ocurrió tomar decisiones sobre esto dejando fuera al principal partido de la oposición. Por tanto, me dirigiré hablando de esto. Segundo, para llegar a un acuerdo en materia contra el terrorismo, vistas las últimas declaraciones del señor Rodríguez Zapatero, que parece que empieza a decir, aunque el problema es su fiabilidad, que se acerca a las posiciones que nosotros hemos defendido, que oye, pues mira, que hay que celebrarlo, pues no creo que sea difícil. En tercer lugar, sobre política exterior, y en cuarto lugar, sobre los grandes servicios públicos, sobre todo sanidad y pensiones, que son y van a ser un gasto muy importante en el futuro de España. Y luego, oiga, yo estoy dispuesto a llegar a entendimientos con cualquiera y además he formado parte de un gobierno que ha sabido llegar a entendimientos con fuerzas políticas nacionalistas. Y además yo he pactado, es que mi trayectoria política es una trayectoria de pactos y de acuerdos. Es que yo en el año 1992 encabezaba una delegación del Partido Popular para acordar con el PSOE la reforma de 10 estatutos de autonomía. Yo encabezaba aquella delegación y en el año 1996 volvimos a hacer, siendo yo ya ministro de Administraciones Públicas y también siguiendo instrucciones del presidente del Gobierno, que era también el de mi partido, volvimos a hacer un gran acuerdo. Creo que fuimos capaces de llegar a acuerdo en temas en los que se podía llegar a acuerdo con los nacionalistas. Yo llevé muchas negociaciones siendo ministro de Administraciones Públicas. Ahora, lo que es evidente es que cualquier pacto con cualquiera debe ser un pacto público, conocido, porque las reglas de juego deben ser conocidas por la opinión pública y debe ser el acuerdo que se presente al discurso de investidura, como hizo Aznar en el año 1996. Y, desde luego, yo puedo pactar con cualquiera, pero yo a lo que no voy a renunciar es aquello en lo que creo. Es decir, no voy a renunciar. Yo no voy a renunciar a que España sea una nación de ciudadanos libres e iguales y a que aquí exista un Estado viable y que tenga capacidad
para cumplir sus funciones, porque estamos en el año 2007 y no podemos renunciar a eso. Y yo comprendo que haya gente que tenga planteamientos distintos, lo comprendo y lo entiendo. Y entiendo que hay que convivir y entiendo que se puede pactar, pero lo que también entiendo es que el 90% de los ciudadanos españoles quieren que España sea España, el 90% como mínimo, y quieren que haya un Estado viable con capacidad para cumplir sus funciones. Y entonces no pasa nada por decirle a algunos que no en determinadas circunstancias. Y esto lo llevamos viendo desde hace 30 años, es decir, ya se sabe que hay gente que piensa distinto y que tiene unos objetivos políticos, bueno, pues que son ilimitados, pero no pasa nada, porque la inmensa mayoría de los españoles no lo ve así. Mis objetivos políticos no son cambiar lo que es España, mis objetivos políticos son mejorar el bienestar de las personas sobre la base de que vivimos en un país con más de 500 años de historia y que se llama España, y que creo que ha sido un descomunal error, un gravísimo error, el más importante de esta legislatura, el haber empezado a propiciar cambios en el modelo de Estado. Porque, señoras y señores, hablando en serio, ¿qué balance puede hacer el señor Rodríguez Zapatero de las decisiones más importantes que ha tomado esta legislatura? ¿Qué balance puede hacer del cambio de modelo de Estado? ¿Se ha beneficiado alguno de ustedes? ¿Qué balance puede hacer de la negociación con ETA? ¿Han sacado alguno de ustedes algo positivo? ¿Y qué balance puede hacer de haber revisado la historia y todos los principios sobre los que basaba la transición? ¿Qué han ganado ustedes con ellos? ¿No hubiera sido más razonable habernos dedicado a preparar de verdad un plan estratégico de competitividad de la economía española? Bueno, esa es la pregunta que cabe hacer. Presidente, ya la última cuestión, si le parece bien. ¿Quiere hacer usted algún comentario a la concesión del premio Nueva Economía Forum a la canciller de Alemania, su compañera del Partido Popular, doña Angela Merkel? Dentro de unas semanas, la doctora Merkel le va a recibir a usted en Berlín, pero parece que la canciller no asistirá a la cumbre que el Partido Popular Europeo celebrará el 7 de febrero en Madrid para apoyar su candidatura, la de usted. Ha confirmado el presidente de la Comisión Europea, pero se mantiene la duda de si vendrá o no vendrá Sarkozy, si sucumbirá o no a las eventuales presiones del Gobierno español para que los que son líderes referentes de la derecha en Europa escenifiquen su apoyo a la candidatura del PP. Bueno, no creo que el Gobierno de España quiera, no, lo digo sinceramente, quiera presionar a nadie para que venga o deje de venir a un determinado sitio. En cualquier caso, el efecto que esas presiones pues pudiera producir es fácilmente descriptible. De otras razones, pues el señor Rodríguez Zapatero fue a apoyar al señor Rueder o a Ségolène Royal. Es decir, que no. Pero en cualquier caso, yo no es un asunto que me preocupe. Nosotros vamos a tener una reunión en febrero sobre este tema. Yo voy a reunirme con la señora Merkel, como ya me he reunido en otras muchas ocasiones. Estuvo incluso en el Congreso en el que yo fui elegido presidente del partido, como también estuvo el señor Sarkozy. Pero es que no creo que la campaña electoral deba ser, como estamos viendo en los últimos tiempos, pues una especie de campaña de fotos o de telediarios o de imagen. Me gustaría que fuera una campaña de programas de contenido y también una campaña de sensaciones, una campaña en que se debatiera, en fin, sobre lo que de verdad es importante, y lo más importante es que haya un gobierno serio, sensato, que infunda un mínimo de confianza y de respetabilidad. A mí me parece muy bien el premio que se le concede a la señora Merkel. Creo que es una dirigente, creo conocerla bien, de probada capacidad, ha salido de muy abajo, ha sabido esforzarse, ha sabido trabajar, ha sabido ganar unas elecciones y ha sabido llegar a acuerdos con sus principales adversarios políticos y plantear reformas que son muy necesarias. Creo que la economía, además, ha mejorado y, por tanto, su trayectoria de gobierno es una trayectoria enormemente positiva. Tiene una gran responsabilidad por ser la presidenta de un país como Alemania en lo que pueda ser el futuro de Europa, donde creo que después de la aprobación de un tratado de mínimos que se ha producido hace escasas fechas, hay que trabajar en los asuntos que de verdad importan a la gente, como es el de preparar la economía europea para competir en un mundo global. Piensen que hay países como China y la India, de más de 1.000 millones de habitantes, muchísimo mayores que todo el conjunto de la Unión Europea. Creo que hay que trabajar también en Europa para hacer una política de inmigración común, para poder disponer de una política exterior propia, y por tanto yo confío mucho en el liderazgo de la señora Merkel para llevar a cabo todas estas funciones, que al fin y al postre son las que le importan de verdad a la gente.
Muchas gracias. Un minuto tan solo. Don Jacinto Cabestani, en nombre de Asisa, British Telecom y Red Eléctrica, va a cerrar este acto. Señor Rajoy, muchísimas gracias por atender a este evento en nombre de Asisa, Red Eléctrica y BT. Nos complace que una de las prioridades de su programa de gobierno sea el hacer que la innovación, la competitividad y la productividad permitan a España mantenerse en la primera división mundial, y le deseamos salud y fuerza para esta reñida campaña electoral. Muchas gracias. Claro.